Bueno, Mister, una valoración general del partido tras una muy buena primera parte y en la segunda donde ha pasado algo parecido a lo que pasó en la primera con tan rota. Bueno, es verdad que el fútbol es un deporte en el cual el orden de los factores muchas veces parece que altera el producto. Y bueno, tenemos que ser también justos y saber que si hubiésemos invertido las partes no hubiésemos ido con la sensación contraria, de que el equipo ha hecho una gran segunda parte, que ha terminado con un tiro y que ha hecho, bueno, ha mostrado una superioridad y un dinamismo increíble, ¿no? Así que yo creo que tenemos que ser justos con el equipo y darle, bueno, lo que es suyo, ¿no? El equipo ha trabajado la primera parte y ha sido superior a un Argos que venía bastante crecido, que venía con mucha confianza, que venía también sabiendo lo que tenía que hacer y con las ideas muy claras. Y pese a ello, bueno, hemos conseguido avasallarlos y, bueno, insistir tanto en la portería rival, que, bueno, al fin por fin entró una, ¿no? De tantas que llegamos, se dice que, bueno, tanto llega el cántaro a la fuente, que al final se rompe y, bueno, al final lo conseguimos, ¿no? Pero yo creo que el equipo al fin también ha merecido irse con más ventaja en el descanso, ¿no? Luego es verdad que en la segunda parte hemos intentado tener un poco más el fútbol control por el desgaste que hemos también tenido en la primera. Y de hecho lo hemos tenido completamente, bueno, casi totalmente controlado. Siempre la incertidumbre que te genera ese 1-0, de no estarte el partido cerrado y que, bueno, que cualquier falta, si un balón parado, cualquier contra o despiste, no se puede, podría, bueno, pues tirar el trabajo bien hecho de todo el partido por la borda. Ese miedo siempre estaba ahí debido al marcador tan ajustado que hemos llegado al final, pero ya te digo que nos vamos muy contentos, orgullosos y satisfechos de sobre todo la gran primera parte que ha hecho el equipo, porque, bueno, hemos trabajado durante toda la semana para que salieran así las cosas, para superar también el lastre de no haberlo conseguido pese al buen trabajo también hecho en Lebrija. Y bueno, y al final pues era lo importante, ¿no? De que el equipo mostrara esa cara, esa capacidad de reacción, que tuviera esa identidad y esa personalidad en el campo y bueno, y ahora lo que nos falta es pues intentar darle continuidad en el tiempo y que podamos rozar esa perfección que sería, bueno, pues lo que hemos hecho en la primera, también hacerlo en la segunda. Pero bueno, sabemos que la perfección es difícil mantenerla en cualquier ámbito de la vida, pero bueno, pese a ello vamos a intentar conseguirlo y seguir trabajando para alcanzarla. ¿En qué se ha parecido los últimos minutos o última media hora de contra el Rota y la última media hora de hoy? En un momento también con los tres cambios que tú has intentado evitarlo y como no había público se te podía escuchar desde el banquillo, y decías algo así como vamos otra vez chaval, o vamos otra vez arriba, o vamos otra vez a seguir como antes, algo así Sí, decías. nuestra intención y, bueno, yo lo he comentado varias veces, que, bueno, que terminemos, bueno, con la misma intencionalidad que del principio, ¿no? De ser un equipo que juega en campo rival, que está dominando en campo rival constantemente, de que genera mucha acción de peligro y nos ha faltado quizás, es verdad que tenemos el control del juego, pero no terminamos de finalizar con la claridad que lo hacemos en la primera parte. Con los tres cambios, como tú dices, pues intentamos cambiar ese atasco que teníamos, entre comillas, con la entrada de Valenzuela, de Antonio Jesús y de Mayor, pero bueno, al final ese atasco era generalizado y en lugar de ellos contagiar al equipo, ellos se han contagiado del equipo, ¿no? Y hemos terminado pues más o menos la misma dinámica de pocas finalizaciones, siempre porque fallamos en el último pase o la elección no era la correcta o la ejecución no era la precisa o el centro se nos iba demasiado pasado o el remate no era lo demasiado coordinado, ¿no? Al final todas las últimas acciones, igual el detalle de a lo mejor sacar 15 saques de esquina en todo el partido y no conseguir de que ninguno se convierta en gol o casi gol. Y bueno, son aspectos que dentro de la victoria tenemos que mejorar y que tenemos que trabajar. Pero lo importante es que, bueno, que el equipo también, como en Rota, es verdad que terminamos con esa sensación de que parece que terminamos sufriendo, pero es más la incertidumbre del resultado y de que cualquier acción o balón parado te pueden hacer gol que el peligro que nos estaba generando el rival. Es verdad lo que decías antes, que en la primera parte el equipo había podido meter algún gol más que solamente el 1-0, pero una vez que llega el 60 de partido ya el equipo no ha tenido tantas ocasiones claras, perdón, ¿ha podido pecar de conformismo el equipo con el resultado a favor? ¿O se ha podido conformar de decir, oye, ya lo tenemos hecho y con el 1-0 ya nos conformamos? No, es cuestión de confianza en ese momento, porque nunca se ha hablado ni en el descanso ni durante los cambios de vamos a ser conformistas. Primero porque somos los primeros que entendemos que un 1-0 es corto y cualquier acción esporádica, pues el rival te la puede aprovechar, porque ya lo vivimos en Lebrija, y empatarte y, bueno, y irte nuevamente con cara de tonto después del trabajo que ha hecho el equipo. Así que nosotros la intención es seguir yendo por el partido, pero bueno, es verdad que, bueno, que el rival también ha intentado remontar y apretarse un poco, que te dificulta
un poco o te pone más complicada esas acciones que antes tenías más claridad. El equipo fue perdiendo quizás confianza en ataque con el paso del minuto también debido quizás al cansancio, de que, bueno, que llevamos pocos días de entrenamiento en Chapín y la intensidad y el ritmo de la primera parte ha sido de un gran desgaste. Entonces, bueno, la claridad se va apagando y ya no fluye tanto, ¿no? Entonces yo creo que al final todo va un poco afectando a que ese ritmo alto, esa intensidad en el juego, esa circulación rápida de balón no sea tan fluida en la segunda y que se fuera apagando. Pero ahí te digo, nos tenemos que quedar todas las cosas positivas y simplemente, bueno, mantenerlo bueno e intentar, pues, alargarlo en el tiempo durante los 90 minutos. Y del arco ese que tú conocías, que has visto hoy, mucha diferencia, ¿no? Un equipo mucho más renovado, ¿no? Más joven, ¿no? Más Sí, humilde, quizás. pero bueno, yo creo que esas debilidades, entre comillas, que tú estás hablando, se convierten en fortalezas, ¿no? Porque conozco mucha gente de arco, jugadores, incluso el técnico, y bueno, y pretemporada nos enfrentamos allí, estaban preocupados de, bueno, sabían las limitaciones que podían tener por la juventud, por la falta de jugadores con experiencia en la categoría, pero creo que esa humildad en saber y esa claridad en saber lo que son, le está haciendo hacerse fuerte, de hacer partidos los cuales están sacando puntos como venían esta jornada, como uno de los primeros clasificados en la jornada 3, o sea, dentro de la jornada 3, y dificultando además, sacando puntos y hoy poniendo las cosas a nosotros también difíciles para que los superáramos y llegando con opciones al final del partido. Al final, bueno, demuestra el gran trabajo que está haciendo también Boy en el arco y sacando el rendimiento a una plantilla, como tú dices, de gente joven, de gente que están casi pues debutando en tercera división, ¿no? Quedan pocos jugadores de aquella etapa, Manolo, creo que Maki y Albino, que empezó la pretemporada el chaval y después se fue a Gédula ese Y poco año, más, poco y más. creo que poco más, ¿no? Así que bueno, fue un bonito recuerdo, como te he dicho antes, pero ya bueno, quedan pocos y bueno, y el mítico Ramón y Fran en el banquillo. Va, Mister, van solamente 3 jornadas de liga, pero el equipo ya se ha puesto líder. ¿Os dice algo? ¿Os da moral? ¿Os da fuerza Bueno, al trabajo? a día de hoy todo eso es anecdótico, Manoli. Además tenemos que ver la igualdad que está habiendo en el grupo, la dificultad que hay para ganar, para vencer ante cualquier rival en cualquier campo. Y creo que a día de hoy ningún equipo ha conseguido 2 victorias consecutivas. No lo he mirado, pero me parece que no. Lo único que podría hacerlo es el Ceuta, que tiene su partido suspendido esta semana, que si lo jugara y lo ganara, pues sí sería el único que conseguirá 2 victorias consecutivas. Eso demuestra la dificultad que va a tener el subgrupo, lo competitivo que está siendo. Y bueno, es verdad que bueno, siempre gusta verte arriba y es verdad que es motivante, pero no es nada definitivo ni nada para destacarlo de manera excesiva. ¿Cómo ha sido estar entrenando en el banquillo y no tener el público detrás? Se escuchaba demasiado silencio, se escuchaba a vosotros, los jugadores, me imagino que te han escuchado de manera muy clara, ¿no? Respecto a otras veces. Sí, es un tanto triste, ¿no? Es triste porque tenés una sensación extraña que al final vayamos a competir y en un certamen tan grande donde todo ese espacio parece que retumba las voces e incluso se oye más que un campo más abierto. Y la verdad que bueno, que se echa en falta la afición. Además nosotros que estamos acostumbrados a que bueno, que no, comparado con equipos de tercera, pues que tengamos ese arropo y ese empuje tanto en casa como fuera. Pero bueno, son situaciones que nos tenemos que adaptar a los protocolos y las normas y al final bueno, pues todos lo estamos sufriendo en nuestra medida y solamente bueno, pues nos queda eso, esperar que esto pase pronto y que pronto vuelva la afición a los campos. Estaba charlando con el presidente, me transmitía que si le garantizas que todos los partidos se van a ganar 1-0, se queda en casa para no sufrir tanto en los últimos minutos. Está claro que todos firmaríamos ganar todos los partidos 1-0 sufriendo, mientras que consigamos el objetivo de que es vencer y además lo hagamos con la identidad que lo ha hecho el equipo en la primera parte, yo también lo firmaba, pero bueno, sabemos que esto al final no es así, no es tan fácil y que habrá partidos que, bueno, que se pondrán difíciles, partidos que se nos pondrán más de cara y que al final, porque cada partido será un mundo y que hay que estar preparado para cada uno de ellos. Y ya por último, ¿cómo se vive esta incertidumbre de no saber si el fin de semana que viene se va a poder viajar a Ceuta, si se va a jugar el partido, si no? ¿Cómo se vive eso? Pues como tú dices, ¿no? Con la incertidumbre de no saber qué va a pasar en el futuro cercano, a medio plazo, de 5 o 6 días, pero bueno, hay que esperar acontecimientos. Mañana efectivo descansaremos
Y ya bueno, el martes a ver si tenemos alguna noticia clara. De todas formas, nosotros vamos a preparar el partido como si se jugara con total seguridad. No vamos a pensar y a esperar a ver qué se decide, sino ya estamos pensando en el próximo partido. Y bueno, y sabiendo que vamos a un campo complicado y ante un rival muy de los mejores del grupo.